Hola, estás en Emilius VGS. Gracias por todo el apoyo que dan a mis videos de Lightship. En el último video hablé sobre el uso de la segmentación. En este video iremos más allá y trabajaremos con Semantic Masking, que permite agregar y ver objetos específicos en ciertas mallas, como por ejemplo, ver un ovni en el espacio. Quédate hasta el final del video para que aprendas cómo hacerlo. ¿Estás listo? ¡Comencemos! En el primer video expliqué detalladamente cómo instalar Lightship ARDK para Android utilizando Windows. Ese es el paso fundamental para crear tus proyectos, así que te recomiendo que revises detalladamente el video que dejaré en el primer comentario. Por cierto, en este video también mostré cómo usar su Virtual Studio, utilizar los mocks y algunas correcciones que puedes hacer cuando te encuentres con la pantalla negra de Android. Bueno, sigamos. Una vez comprendido el proceso de instalación, el uso de plantillas será sencillo. Ahora nos centraremos directamente en la creación de la experiencia. Como sabes, primero tenemos que entrar a la plataforma para crear nuestro proyecto. Creamos uno nuevo. Le ponemos un buen nombre. Y por supuesto, agregamos una descripción. Finalmente creamos un API Key. Lo copiamos. Vamos hacia Unity. Así verás tu proyecto Unity cuando hayas instalado correctamente Lightship para Android. Entramos al Lightship Hub. Y veremos una opción llamada Configuration Helper. En este espacio pegaremos el código API Key. ¡Listo! Ahora tenemos que activar los mocks, que son como el espacio de trabajo. Para eso, regresamos al Lightship Hub y entramos a la opción ARDK Virtual Studio. Se nos aparecerá una ventana. Aquí tenemos que configurar nuestro mock. Usa el que mejor te convenga. En nuestro caso, será un área abierta como Park Pond. Ya tenemos todo. Vamos a entrar a las plantillas. Vamos a elegir la opción Semantic Masking. Antes, realizar este ejemplo era más complejo, pero ahora con estas plantillas nos permitirá crear mucho más rápido. Ya cargó la experiencia. Rápidamente veremos qué contiene. Tenemos a nuestro AR Manager. Luego veremos al AR Scene Camera, donde estará la información de Camera Position Helper, el Rendering Manager y el Semantic Segmentation Manager, que es importante para este ejemplo. Luego tendremos el AR Controller, que aloja el script que nos permitirá enmascarar a los objetos 3D dentro de la experiencia. En el elemento Sky veremos el script llamado Object Masking, donde encontraremos el Channel Type. Es aquí donde indicaremos qué tipo de segmentación queremos para la experiencia. Hay varios ejemplos, como piso, agua, edificios, áreas verdes, entre otros. Esta plantilla es bien completa. Los elementos Replace Me son los globos aerostáticos que podemos reemplazar. Básicamente, son objetos 3D. Lo interesante es que existe un script de animación llamado Balloon Animation. Lo podemos reutilizar o, mejor aún, modificarlo para nuestra experiencia. Los otros elementos como Ground, Artificial Ground, son los tipos de segmentación que podemos utilizar. Actualmente están vacíos. Luego, en Segmentation Cameras, veremos la configuración de las cámaras respecto a cada segmentación. La configuración del Sky Camera es totalmente distinta al Ground Camera, principalmente por el script relacionado al Camera Position Helper. Vamos a darle play para entender un poco mejor la experiencia. Acá tenemos a los globos flotando en el aire, con un movimiento sutil, casi natural. Mira cómo estos elementos se ocultan perfectamente entre otros elementos, logrando una segmentación realista. Lo que vamos a hacer en estos momentos es agregar nuestros propios archivos.
Entramos a Sketchfab y buscaré un objeto interesante como un ovni. Este está bien, me gusta. Lo descargamos en formato FBX. Regresemos a Unity. En estos momentos importaremos el archivo. Y lo colocaremos antes de Replace Me. Modificaremos sus propiedades para que se vea mejor. Básicamente haremos un calco respecto a la posición de los globos aerostáticos. Por supuesto, también utilizaremos el script de animación que vimos que usaban los globos. Todo esto estará dentro del ovni para que tenga también un movimiento sutil. Borramos los dos elementos de Replace Me. Sigamos avanzando, sobre todo en el diseño del ovni. Vemos que le falta textura, por eso vamos a importarlo. Luego crearemos un nuevo material. Este tendrá la nueva imagen que importamos. ¡Listo! Cambiamos el material actual por el que hemos creado ahorita. Ya lo vemos mucho mejor. Le damos clic a Play. Y mira cómo se ve nuestro ovni surcando por todo el cielo. ¡Está genial! Es más, un solo ovni no será suficiente. Vamos a copiar este primer ovni para tener varios en el cielo. Ahora sí, ya quedó mucho mejor. Pero nada como verlo en su verdadera magnitud. Por eso vamos a compilarlo para tener un archivo APK y probarlo desde el smartphone. Los marcianos nos invaden. Mira cómo los ovnis vuelan y se mezclan con el ambiente urbano. Cualquiera pensaría que en verdad existe una invasión de naves interplanetarias. Pero todo fue hecho con realidad aumentada y el RDK de Lightship. ¿Te gustó este tutorial? Ya sabes que si quieres que haga más contenido relacionado, debes darle me gusta y también comentar. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.